Agradecer a vosa presenza a este convite que facemos dentro do Círculo de Podemos da Coruña. Bueno, basicamente, pois, avanzar un poquinho, non, de como imos facer neste encontro. Fará unha pequena charla Tania, primeiramente, para comentar un pouco o traballo que se está a desenvolver a nivel de Parlamento Europeo. Bueno, lembrar que xusto Tania entrou aí mes e medio, o día 15 de setembro, creo, 11 de setembro, xusto despois de que quedara presentada a directiva Villarejo para sustituir a Villarejo como europarlamentario, e entón pois vai a comentar un pouco o traballo que se está a desenvolver a través de Podemos nese Parlamento Europeo, e despois pois un pouco interpelar a cidadanía, a todas e todas os que vos achegaches hoxe aquí, para poder pois responder as vosas preguntas, un pouco pois tendo en conta todas as posibilidades que hai a nivel de Europa, non, esa relación que teñen as cidades, as autonomías, co que se lle tema dos fondos europeos, moitas veces malgastados consecuentemente. E entón, pois, imos un pouco xa darlle paso a Tania, que ten que ser un pouco a que teña máis o protagonismo deste acto, xunto con todos e todas vos, que son os que os achegades hoxe aquí, para poder escoitar e preguntarlle o que queirades. Buenas noches, muchas gracias a todos y a todas por venir aquí. Es siempre emocionante venir a un sitio fuera de tu ciudad, de tu entorno, y ver esta acogida, ¿no?, como la de hoy. Muchas gracias también a los compañeros y las compañeras del Círculo de Coruña por organizar esto y por organizarlo tan bien y con tan buena voluntad. Uno de los motivos por los que hoy estoy aquí es que supongo que muchos y muchas sabréis que vamos a abrir una oficina parlamentaria, una oficina de la europarlamentaria aquí en Coruña. Dentro de las partidas que tenemos en el Parlamento Europeo, que tenemos distintas partidas, pues una de ellas es para abrir oficinas de los europarlamentarios. Nosotros nos preguntamos muchas veces dónde están las oficinas de los europarlamentarios de otros partidos, nunca las hemos visto, no se sabe dónde están. Pero sí que consideramos que es algo muy importante y que tenemos que hacerlo, y queremos hacerlo de la mejor manera posible. Con ese dinero que tenemos hemos hecho cálculos y hemos visto que podemos abrir 13 oficinas, y hemos buscado distintos criterios para abrirlos. Una es que algunas sean, al menos una, en la localidad de origen de cada europarlamentario, porque va a ser el espacio de trabajo que vamos a tener cuando no estemos en Bruselas, en Estrasburgo, el espacio de trabajo para estar allí nosotros. Otro criterio es pues, poblaciones con bastante tamaño, ¿no?, con bastante ciudades con bastante población. Por eso pues elegimos Madrid, Barcelona, Sevilla y demás. Pero luego entendíamos que era importante poder llegar de la mejor manera posible a todos los puntos del Estado, es decir, que cualquier persona tuviera más o menos accesible pues una oficina. Entonces decidimos que no hubiera más de 200 kilómetros de cualquier punto del Estado español a alguna oficina de los parlamentarios. Así que al final, pues en mi caso, nos fuimos distribuyendo por zonas de cercanía, y en mi caso pues decidí abrir en Coruña, en Salamanca y en Avilés. Y pues viendo la acogida que hay aquí, creo que ha sido un gran acierto que tengamos aquí próximamente una oficina de Podemos. Ya sé que los compañeros lo están trabajando y va a salir muy bien. Esto de las oficinas es algo que, bueno, en principio una oficina suena como un espacio de trabajo y algo así, ¿no?, como muy serio y muy formal, pero nuestra idea es utilizarlas para la finalidad que tienen desde su principio, que es mantener el contacto con la ciudadanía. Es decir, que sirva un espacio para que nos puedan llegar las demandas ciudadanas, las demandas de los movimientos, los problemas que tiene la gente, un espacio donde podamos escuchar y entender la realidad social de cada punto, de cada lugar del Estado español, porque no hay nadie que conozca mejor una realidad social que los habitantes de ese territorio, ¿no? Entonces, es un espacio para escuchar y es un espacio también para rendir cuentas. Sabéis que uno de nuestros principios es este, y estamos ya publicando en internet pues nuestras cuentas económicas, pero no solamente se trata de eso, se trata también de rendir cuentas políticas, de explicar lo que hacemos, de que se nos pueda preguntar, de que se nos pueda proponer, etc., ¿no? Entonces, en este sentido, yo hoy no quiero hacer una charla muy extensa, sino que quiero que sea un espacio de comunicación, que creo que es el objetivo fundamental de todo esto, que podamos hacer fluir la comunicación en un doble sentido, de puertas hacia dentro del Parlamento y de puertas hacia afuera. Por eso creo que lo interesante es que después participemos, preguntemos, conversemos, debatamos, etcétera, etcétera. Hablar del Parlamento, de la comunicación, de qué hace falta, ¿no? Una de las cosas que a mí mis compañeros que estaban allí antes que yo me dijeron y que yo he podido corroborar cuando he entrado es que aquello es una inmensa maquinaria burocrática, es un aparato destinado a que quien entra allí se olvide de lo que pasa afuera y que quien está afuera no sepa lo que pasa allá adentro, no se entere de qué es lo que se discute, de cómo es la vida allí, ¿no? ¿A qué me refiero con esto de que te absorbe, de que está destinado, dirigido a absorbernos? Pues hay ejemplos desde lo más simbólico, desde lo más pequeñito, desde cómo es aquello por dentro. Por ejemplo, el hecho de que hay distintas cafeterías. Una cafetería es la cafetería a la que puede ir todo el mundo, un restaurante al que puede ir todo el mundo, pero luego hay otro restaurante donde el menú es mucho más caro, donde tienes mantel, donde te sirven camareros bien uniformados, al que solamente pueden entrar los eurodiputados. Nosotros lo llamamos el restaurante de la casta y obviamente no vamos, solo vamos a la cantina. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es que la cafetería, cualquiera de las cafeterías del Europarlamento, nosotros no tenemos que hacer cola. El resto de los trabajadores del Parlamento, el resto de la gente que va, tiene que hacer cola. Nosotros tenemos un espacio reservado que llegas allá y pides directamente tu café o lo que quieras pedir. Obviamente tampoco lo utilizamos los diputados de Podemos, ¿no? Como esto, muchas cosas más. Es casi como un enorme centro comercial, con oficinas bancarias, con gimnasio, con lavandería, con un sinfín de servicios para que entres allá y hagas lo que tengas que hacer allá adentro y salgas y se te olvide que hay un mundo fuera y que hay unos problemas fuera. Bueno, nosotros queremos romper con esto, no solamente con los principios que hemos firmado, unos principios que nos alejan mucho de la casta que hay allí, ¿no? No es lo mismo entender que tu salario es una cosa, esto de los 6.000 y pico euros al mes, es una cosa totalmente desproporcionada, que no tiene nada que ver con los salarios que cobra la gente, y decidir donar 2/3 de ese salario y vivir pues, con una cantidad de dinero más acorde al resto de la población, que pues, vivir con esos 6.200 euros como hacen los demás. Pues a la vez que nos hemos comprometido a eso y nos hemos comprometido a rendir cuentas económicas, a la transparencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no solamente se consigue esta rendición de cuentas de esta manera y no solamente se consigue no ser absorbidos por el Parlamento de esta manera. La manera de no ser absorbidos por el Parlamento es seguir con los pies en la calle, es seguir estando donde está la gente y donde están sus problemas. Y en ese sentido entendemos que nosotros tenemos que llegar allí a revolucionar esa institución, a tirar esos muros de hormigón enormes, ¿no? que parecen murallas de la Edad Media, y convertirlos en paredes de cristal, donde se pueda ver, quien está afuera pueda ver lo que pasa dentro, y quien está dentro esté viendo lo que pasa afuera, que es lo que muchas veces no ocurre. Existen muchos más mecanismos para absorbernos, ¿no? Que es, por ejemplo, la complejidad de los trámites. Nosotros llegamos allí justamente con la voluntad de incorporar dentro del panorama político, del panorama legislativo, del Parlamento, pues cuestiones de absoluta urgencia y necesidad. Pero ¿qué ocurre? Los trámites son muy lentos, los trámites son muy complejos, la inmensa mayoría de las cosas que discutimos en las comisiones son asuntos decididos por la Comisión o por el Consejo, que no son órganos electos, órganos democráticos, y el papel que queda para los diputados muchas veces es bastante limitado, ¿no? Tenemos bastante límite a la hora de decir, pues incorporamos esto a la agenda o no lo incorporamos. Pero sí que sabemos que tenemos grandes medios y que esos medios los podemos aprovechar. Por ejemplo, ¿cómo podemos trasladar a la arena política del Parlamento los problemas que hay fuera? Bueno, pues lo hemos hecho en julio, llevando a Rafa Mayoral, un abogado de la PA, especialista en desahucios, a denunciar allí, en el propio Europarlamento, que la normativa española en materia de desahucios incumple la normativa europea, que hay varias sentencias del Tribunal Superior de la Unión Europea que así lo dictaminan, que esta normativa que tenemos es ilegal, en el sentido que incumple la normativa europea. Y bueno, por si acaso, para quien no lo sepa, las directivas de la Unión Europea y los reglamentos se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico por encima de la Constitución. Es decir, que si nuestra Constitución fuese contraria a una directiva europea, habría que modificarla. Con lo cual, que una ley incumpla un ordenamiento de la Unión Europea, pues es algo que no se puede consentir, es una ilegalidad, ¿no? Y en este caso es una ilegalidad, que ese no es el único problema. El problema es que es una ilegalidad que afecta a miles de familias en este país que viven auténticos dramas porque son desahuciadas y son enviadas a la calle sin ningún tipo de concesión. Pues lanzamos esta iniciativa. Llevamos allí a Rafa Mayoral y lo llevamos para denunciar esto. Hicimos una rueda de prensa del Parlamento Europeo y dijimos, pero no basta con esto, tenemos que tratar de sacar un compromiso de todas las fuerzas políticas del Estado español para denunciar esta situación. Y respondieron a nuestra llamada todas las fuerzas políticas, excepto PP y UPyD. Los demás, sí, además fue muy curioso porque tuvimos una reunión con ellos, ¿no?, donde vino, pues, por ejemplo, López Aguilar, así, ¿no?, representantes de todos los partidos, y decían, no, pero esto ya lo sabíamos desde hacía tiempo, pero esto... Si lo sabíais, ¿por qué no habéis hecho nada hasta ahora? No sé, es obvio, ¿no? Bueno, pues respondieron a nuestra llamada y hicimos una declaración firmada por todas las fuerzas políticas. El resultado es que ahora la Comisión Europea está estudiando si tiene que expedientar al Estado español. No queremos que expedienten al Estado español porque ahí se van impuestos de todos y de todas, pero sí queremos presionar para que el Estado español cambie la ley y elabore una ley justa y que tenga en cuenta los derechos de las personas y no solamente los derechos de las entidades financieras, que es lo que han hecho con esta ley. Más ejemplos de cómo trasladamos los movimientos, las luchas. Pues hace poco tiempo estuvieron allí compañeros de Canarias que están peleando por el tema de las prospecciones petrolíferas. Pues vamos a darle visibilidad a ese tema, vamos a ponerlo en la arena política, vamos a hacer que tenga resonancia, que llegue a los medios, que muchas veces es el problema que tenemos cuando queremos luchar, que no conseguimos hacernos eco. Vamos a utilizar ese espacio para darle eco a nuestros problemas. Lo mismo vamos a hacer el mes que viene con la Asamblea de Trabajadores en Lucha de Asturias, que esto es un caso al que a mí me gusta darle mucha visibilidad porque me parece un ejemplo de cómo trabajadores de muchas empresas diferentes se han unido, se han juntado en una sola asamblea para tener mucha más fuerza, proponiendo un modelo de organización laboral, digamos, diferente al de los sindicatos. Esto no quiere decir que allí no estén los sindicatos, obviamente hay afiliados de sindicatos, pero es un modelo diferente, donde se trabaja a través de las asambleas y donde se dan situaciones de solidaridad que son realmente llamativas y realmente importantes para la lucha por los derechos laborales, como compañeros en empresas que son grandes, que llevan mucho tiempo en lucha, empresas más industriales, que tienen más experiencia de lucha, enseñan a los compañeros de un hotel, que es su primera experiencia, cómo se pueden encerrar, cómo pueden hacer un encierro en el hotel y cómo pueden luchar por sus derechos, ¿no? Se dan este tipo de circunstancias. Bueno, pues muchos de los problemas de todos esos trabajadores de distintas empresas, 18 o 20 empresas en Asturias, tienen problemas que son muy comunes y que son muy comunes al problema de los trabajadores del resto del Estado, ¿no? Y no solo de los trabajadores, sino de los que no tienen trabajo, ¿no? Que ese es el problema también.